Y bien amigos, bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Y miren que hoy es de aquellos videos donde literalmente podemos decir aquí tienen lo más calientito, lo recién llegado, el nuevo lote al rancho La Esmeralda de Don Jovel, a quien le agradecemos su amable confianza con nosotros para poder mostrarles estas imágenes. Desde el rancho La Esmeralda, recuerden, en Anamorós, Cantón Tulima o Tulimá, siempre dudo cómo se pronuncia, con nuestro amigo Don Jovel. Y esto está recién llegadito, no sé en qué momento están viendo el video, pero esto llegó el 1 de marzo de 2022. Si lo están viendo esa fecha, pues puedo decir es hoy, y si no, pues lo más seguro es que simplemente lo estén viendo el día siguiente. Así es que esto es lo más calientito que ha entrado. Ya les vamos a dar una descripción de este nuevo lote que ha llegado a Rancho La Esmeralda. Les agradecemos siempre que nos miren y que nos prefieran. Y gracias por la confianza a todos ustedes. Bueno, para empezar a describir, primero queremos darles a conocer las edades de estos nuevos ejemplares. Y la verdad que hay de diferentes edades. Algunos, por ejemplo, son de 12 meses. Así que cuando miren unos ahí más chiquititos, esos tienen 12 meses de edad. O como diríamos, un año, ¿verdad? 12 meses. Otros que tienen edades de 16 meses. Pequeñitos, ¿verdad? Todavía. Algunos así los prefieren y por eso le damos las edades, 12 meses, otros de 16 meses y otros son de 20 meses. Esas son las edades en las que están oscilando los ejemplares. Vamos a repetir para que ustedes lo puedan identificar. 12 meses, hay de 12 meses, de 16 meses y también hay de 20 meses. Muy bien, recuerden, estamos en Rancho La Esmeralda, en Anamorós, de nuestro amigo Jovel. ¿Qué otros datos le podemos dar? Pues ustedes al observar verán que hay variedad también, hay hembras y machos. Hay de la raza Gir puro, porque algunos andan buscando eso y dicen, ¿serán encastados? ¿Serán cruces? No, Gir puro. Estamos hablando del Gir puro, ¿verdad? Hembras y machos. Esto está recién llegadito aquí al rancho La Esmeralda. Así es que algunos preguntan, ¿tendrán disponibles todavía? Pues repito, esto acaba de llegar 1 de marzo de 2022. Allá solo depende de cuándo estén viendo el video. Si por si acaso ya lo están viendo un poquito después, siempre pueden preguntar, ¿verdad? Así es que, y un detalle que vamos a mencionar es que estos gir son todos con registro, porque eso es también lo que buscan muchos, que tenga registro. Así es que sí tienen registro. Ahí están, los están viendo en grupo. A veces se los ponemos de uno en uno, pero así en grupito ustedes lo pueden ver. Este es un toro Indo-Brasil, es un toro y también tiene registro. Miren este rojito o Bermejito, ¿verdad? Es un toro Indo-Brasil, para los que preguntan y quieren de otra raza, ¿verdad? Que no necesariamente sea el Gir puro. Este es el toro Indo-Brasil, que también acaba de llegar acá al rancho La Esmeralda. Así es que a grosso modo, ese se puede decir que son los lotes que tiene Don Jovel. Lo voy a repetir. Edades, 12 meses, 16 meses, 20 meses, hembras y machos de la raza Gir puro. Todos con registro. Quizá en otro video les detallemos mejor. Y, por supuesto, también de otra raza como este torito Indo-Brasil.
Torete Indo Brasil rojo, pura calidad. Acá tenemos novillas gir puras con registro, tenemos toros gir puros con registro.